Bien, pues para este logro también tenemos que recibir una serie de encargos de Fontaine. Crítica estética, los principios de la belleza. Habla con Depierris, que con ese nombre no sé a dónde coño quiere llegar, y lo tenemos ahí. De Pierris, le falta tensión, ¿no? Creo que le falta un punto de determinismo. ¿Tomando imágenes del paisaje? Así es, las necesito como inspiración para mis pinturas. Me llamo De Pierres y soy pintor. Es un placer. Igualmente. Normalmente invitaría a mis nuevos amigos a un café, pero me temo que no hay ninguno por la zona. Hagamos esto. Toma esta copa de Fonta y brindemos por el comienzo oficial de nuestra amistad. Has probado yo de la Fonta? No, es mi primera visita. Bueno, entonces seguro que pasas un buen rato. Deberías ir a la ciudad y tendrás que familiarizarte con las aguavías. Luego puedes dar una vuelta por las calles y ver las máquinas que hay por todas partes. Como artista, he de admitir que yo no le encuentro el valor estético a todos esos mecanismos pero, y para terminar, deberías de sentarte y disfrutar de una buena taza de café en el café. Tal vez alguien se te acerque para entablar conversaciones. o sí, si se te acerca alguien del club de aficionados a la daguerrotipia, prepárate para toda una sarta de tonterías. Algunos de los miembros se dedican en exclusivo a ello. ¿Son peligrosos? Bueno, podrían hacer como han hecho con Fontaine y destruir el patrimonio cultural con el que hayas tenido relación. No creas que estoy hablando por hablar. ¿Sabes de lo que hablan en ese club? Si solo hablamos de imágenes, los resultados de un carro son mucho mejores que los de cualquier pintura. ¡Qué osados! Si solo hablamos de imágenes, ¿qué clase de tonterías es esa? No son más que sandeces, por mucho que intenten al... Rea... Eh, no sé qué por ahí. Si nos limitamos a basarnos en imágenes, ¿a qué queda reducida la estética? Reconozco que algunos de nosotros todavía estamos tratando de alcanzar una técnica más naturalista, pero aún así nos guiamos por la estética. La estética es el factor clave, tú, no lo, tú lo entiendes, ¿verdad? Sí. Contemplación del artista es solo el primer paso, ¿vale? También debemos explorar la sensibilidad y belleza de todo corazón. ¿Por qué deberíamos permitir que esos fanáticos de los daguerrotipos se definan como simplones incapaces de comprender el verdadero sentido de la estética? Tengo amigos que adoran a los daguerrotipos y me pasan mucho tiempo hablando con ellos. A veces son sus imágenes las que me sirven de inspiración, otras son mis obras las que los inspiran a ellos. Pero no soporto a los que no saben nada del tema y aún así van alardeando por ahí. Bien dicho, son una desgracia para la daguerrotipa en la pintura, son una panda de... Toma, bebe un poco de agua, gracias. Siempre que sale el tema a la colación me pongo hecho una furia. Por eso, mis amigos y yo hemos pensado en utilizar este daguerrotipo para tomar imágenes y usarlas como inspiración. Queremos hacer una exhibición con todas las imágenes y obras para que la gente sea capaz de apreciar la diferencia entre la pintura y la daguerrotipia. El problema es que las imágenes que he tomado no sirven de nada. Mis amigos dicen que los mejores paisajes se encuentran en los más inhóspitos lugares. Bajo el agua, en lo más alto de un acantilado o en las inhabitadas profundidades de los bosques. Pero yo no me atrevo a ir a ese tipo de lugares y sin contratar a un aventurero me llevaría demasiado tiempo. Aunque, mi querido amigo, ¿estarías interesado? Sí, pero como no te calles, no lo voy a hacer. A ver, tengo experiencia contratando, así que bueno, estás bien pagado, de acuerdo. Si no lo contrato a nadie es porque el proceso lleva demasiado tiempo, tengo algo de prisa, bueno, he decidido. Vale, en mi cuaderno, ¿qué se supone que pone aquí? Submarino, rocas... Esto ya es diferente, con plantas, contornos rocosos. Ya lo entiendo, durante un tiempo me dediqué al estudio compulsivo de rocas, de hecho creo que son los objetos que mejor representan la belleza natural. Bueno, me gustaría que tomaras algunas imágenes de rocas submarinas. Me pregunto qué clase de contornos serás capaz de, de capturar. Bueno, a mí déjame hacer cosas, tío. Y déjame en paz, hay que ir a 600 metros, justamente allí. De acuerdo, pues a ver, estamos aquí. Capturemos imágenes. ¡Y ¡Pum! Perfecto, parece que ya está, ¿no? Informa de Pierris. Bueno, de Pierris. Volvamos para allí. A ver, de Pierris. Tengo buenas noticias, sí. ¿eh? A ver, deja que vea. Qué hermosura, qué esplendor. No imaginaba que fueras capaz de alcanzar semejante nivel. Esta imagen me servirá para obtener una gran inspiración. Gracias, de verdad. Espera un momento. ¿Dónde he puesto los moras? aquí. Toma, agradecimiento. Espero que me ayudes a capturar más imágenes en el futuro. Ahora solo tengo que recomponer la imagen. Bueno, primera misión, a pesar del momento lapsus del juego, superada. Crista, crítica estética a los principios de la belleza, coño. Ya veremos si. cuál aparecerá próximamente. De acuerdo, pues me ha vuelto a salir la misma misión crítica estética a los principios de la belleza en el mismo sitio con DePierris. Pero creo que es otra versión, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo. No, así no sirve. ¿A dónde tengo que ir ahora? Esta vez no necesito ninguna imagen, de hecho tengo que pedirte otro tipo, de favor. Eh, verás, me da vergüenza reconocerlo, pero podrías conseguirme algo de comer. No sé, pan de ajo, por ejemplo. ¿Te has gastado todo el presupuesto para comida? No, traje pan, mermelada y algo de cecina. Hubiera sido suficiente para pasar el día, pero... Bueno, el caso es que lo dejé todo a un lado porque estaba demasiado concentrado en mi obra maestra y para cuando me di cuenta la comida ya no estaba. Tal vez fuera un animal, un viajero hambriento que no pudo resistirse. Espero que al menos ellos disfruten de la comida. El problema es que yo también tengo hambre ahora y no puedo volver a la ciudad todavía. Tengo que terminar de recopilar materiales. Vale, espera aquí. Gracias, puedes comprar pan de ajo en la ciudad. Ay, que me mareo. Puede que sea por el hambre o porque le he dado demasiado al coco hoy. Bueno, tenemos que darle pan de ajo, ¿de acuerdo? Yo no voy a ir ahora porque ya lo tengo y os recomiendo venir aquí dentro, bistro de bord. Aquí dentro hay un tío que vende recetas y entre ellas el pan de ajo. Así que ahí lo podéis comprar. ¿Veis? Yo tengo pan de ajo que también lo he hecho, pero por si acaso voy a darle esta. Que es la que he comprado y creo que esta sí que funciona. Te lo agradezco, con esto debería bastar. Toma, por las molestias. Y ahora a comer, creo que ambas sirven, ¿eh? Realmente, o sea, mientras se la deis, creo que la próxima vez pondré algunas galletas dentro de la mochila también. Vale, pues ya está, otra vez crítica estética a los principios de la belleza. Veamos la próxima vez que salga crítica estética, ¿cuál es? Pero esta superada. Bien, pues tras hacer las dos versiones de la anterior misión del anterior encargo ahora aparece crítica estética práctica creativa. Volvemos a hablar con De Pierris en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo, a ver esta vez qué ocurre. No es mala idea, pero de verdad es posible. ¿Cómo va la pintura? Ah, hola. Gracias por las imágenes que me conseguiste en el tema de los elementos paisajísticos. Fueron de gran inspiración. Lo cierto es que ya tengo una idea aproximada y dibujó algunos bocetos, pero no creo que estén a la altura. Tampoco es que haya pintado una basura de obra sin calidad artística ninguna, pero creo que les falta algo, ese toque especial, sabes, lo que diferencia a una pintura de las demás. Como si las ideas que tengo en mente fueran demasiado concretas. Si las plasmo así en mi obra, no hay duda de que la calidad final se vería afectada. Supongo que es un problema al que se enfrentan todos los artistas. ¿Y si cambias de técnica? Eso es precisamente lo que han sugerido algunos de mis compañeros. Ellos están probando una nueva técnica que consiste en usar algunos métodos menos definitorios para plasmar realidades más abstractas. Los más radicales abogan incluso por abandonar el retrato de objetos concretos y optar únicamente por manchas de color como método de expresión. Se hacen llamar... No. Vale. Algo está pasando en casa y me estoy cabreando. Pero incluso a mí me cuesta comprender su arte. A veces soy capaz de captar la belleza rítmica de algunos de los conjuntos o líneas de colores, pero nada más. No sería capaz de comprender el significado de sus obras por mí mismo. Así que no tengo más remedio que preguntarle a ellos directamente. Personalmente no quiero abandonar las formas concretas de momento. Por eso he ingeniado de otra manera. He decir, centrarme en el color. Utilizaré tonalidades más densa y entradas más definidos. Para ello tendré que atenuar las fuentes de luz y la importancia de las composiciones tradicionales. Esos elementos podrían afectar mi capacidad expresiva. Así que de momento no tengo más remedio que eliminarlos del lienzo. El problema es que para servirme de esas tonalidades más densas necesitaré una gran cantidad de pintura. Tengo que usar la pintura directamente sobre el lienzo. Así que el caso es que me he quedado sin pintura. Pero no puedo mover el lienzo en estos momentos. Podría arruinar el proceso creativo. Por eso quería preguntar si se podía hacer una visita voluntada. Ordené una nueva paleta de pinturas en su tienda. Hace un tiempo ya debería haber llegado, si no, también me serviría de algo de néctar de vegaflora. Vale, ¿puedes hacer pinturas con néctar? Claro que sí, algunos de mis compañeros incluso las preparan con huevos de pájaro. Dicen que los pigmentos así fabricados poseen unas tonalidades más delicadas, pero también una mayor cantidad de beta. Son realmente útiles para pintar escenas resplandecientes. Sé que eres una buena persona, así que no rechazarías la humilde petición de un artista, ¿verdad? Venga, gracias, te espero aquí. Bueno, podemos eh. Bueno, aquí tenemos la opción. O ir a visitar al tío este, no sé si hablando con él podremos entregarle la Megaflora, pero ahí estaría en todo caso. Tienes la pintura, la paleta o el néctar de Megaflora. Creo que realmente da igual lo que elijamos, ¿eh? Aquí, o sea, creo que da absolutamente igual. Eh, néctar de Megaflora, de acuerdo. Yo voy a elegir este, por si acaso. Realmente creo que da igual, eh. Yo repito. Es de muy buena calidad, genial. Seguro que puedo obtener buenos pigmentos. ¿Qué tipo de pinturas vas a preparar? Pues creo que me decantaré por pigmentos de tonalidades más cálidas para otorgarle ese toque de melancolía a la escena. También necesito que sean lo suficientemente densas como para trabajar con pinceladas compactas. Gracias por tu ayuda. Con estas pinturas podré continuar mi obra. A a verme siempre que tengas tiempo. Después de todo, si mi trabajo va bien, en popas, gracias a ti. Espero que seas el primero en poder contemplar mi obra cuando esté lista. Bueno, pues creo y repito que da igual la decisión. Si entregarle esta. O ir allí y comprar aquello. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Pero de momento así lo he hecho. Y ya está. Bien, pues ya me ha salido el último encargo diario. Relacionado con el capullo este. En este caso se llama Crítica Estética Autocrítica. Según lo que elijamos, queda absolutamente igual porque el logro lo vamos a conseguir igual. Aquí hay cambios. Nosotros elegimos el néctar de megaflora. Entonces... Vemos movimiento ahí. Con esto. Que de otra forma, pues no saldrían. No saldrían de otra forma. Pam, pam, pam. Y ya está. Y me aplaude, sí señor. Gracias, muchas gracias. Menos mal, yo estaba aquí pintando tan tranquilo y de pronto me han rodeado. Atacaban el caballete como si quisieran devorarlo o algo así. No podía permitir que lo rompieran, así que eché a correr con él en brazos. Aunque no tardaron en alcanzarme. Gracias a los siete has aparecido tú. ¿Qué le pasa al cuadro? Ya me gustaría saberlo a mí. Lo único que hago es pintar con néctar de megaflora, ¿no te acuerdas? Tú mismo me ayudaste a recolectarlo. ¿Crees que es el néctar lo que los atrae? No, no puede ser. Pero si no huele a nada después de mezclarlo con las pinturas, no me atrevo a cambiar la técnica para fabricar pigmentos, así que tendré que pensar en alguna otra solución. Ay, he llegado a pensar que la megaflora podría percibir la belleza de mi obra y por eso quería venir a verla. Y ahí está. Crítica estética, ¿de acuerdo? Da igual qué opción elijamos, porque al final, tras hacer esta, este encargo de autocrítica, aparece el logro, ¿de acuerdo? Crítica estética, excusa la teoría de la estética de De Pierris.